alumno. Hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a la clase, ¿ya? Un momentito, por favor. Hola, doctores, ¿se escucha mejor ahí? Sí, doctor, se escucha mejor. Ya, ahora sí. Voy a compartir mi pantalla para poder establecer la diapositiva, ¿ya? Bien. Bien. Vamos a comenzar. Ante todo, buenas tardes y disculpen la tardanza delegada del grupo para avisar que la clase iba a comenzar a las 3:30. En realidad, el desarrollo de esta clase va a tratar sobre lo que es hemorragia digestiva baja. Es importante que conozcamos la nueva clasificación de hemorragia digestiva. Tradicionalmente, yo creo que a ustedes les han enseñado que la hemorragia digestiva puede ser alta y baja, cuyo punto anatómico limitante tendría que ser el ángulo 3. Sin embargo, con el advenimiento de la cápsula endoscópica y con el advenimiento de la enteroscopía, ¿ya? Se está conversando ahora hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva de intestino medio y hemorragia digestiva baja. Obviamente, la hemorragia digestiva alta más la hemorragia digestiva baja hacen prácticamente entre 90 y 95% de la causa de sangrado. Pero es importante conocer que a veces tenemos hemorragias digestivas ocultas u oscuras
que con endoscopía y colonoscopía no encontramos la causa, ¿no? Y cuanto más tenemos que recurrir a la hemorragia digestiva intestinal. Entonces, como definición, la hemorragia digestiva baja es el sangrado colorrectal del bien intestino delgado, evidenciado por presencia macroscópica y o microscópica de sangre en las heces. Esto es muy importante porque a veces el paciente no nos va a referir, ¿no? Signos de hemorragia digestiva macroscópica. No va a haber hematopoiesis, no va a haber hemorragia. Sin embargo, el paciente puede cursar con anemia crónica, ¿no? O de una emergente y sintomática. Entonces, ahí es donde tenemos que recurrir a buscar el TVNOM. Es una prueba muy importante. Como les decía, con el advenimiento de la enteroscopía, el intestino delgado es considerado como origen hemorrágico del intestino medio, ¿no? Macroscópicamente le evidenciamos como una hematopoiesis o hemorragia. Y microscópicamente lo que decía. Dentro de las causas de hemorragia intestinal baja, de acuerdo al grupo etario que nosotros podamos considerar, en los niños la causa más importante va a ser el divertículo de Meke, seguida por la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, una colitis ulcerativa, pólipos juveniles, que siempre debemos tenerlos en cuenta, ¿no? Replicación intestinal y cualquier malformación vascular. En los adolescentes sigue siendo todavía el divertículo de Meckel como una causa muy importante de hemorragia digestiva, enfermedad inflamatoria, colitis ulcerosa, pólipos en colon recto, enterocolitis infecciosa, malformaciones vasculares y algo muy importante. Si nosotros tenemos el caso de un paciente con fiebre, antecedentes de repente de ingesta de contaminada, leucocitosis, o en algunos casos hay leucopenia, estar en fiebre tifoidea y una digamos, enteritis tífica o ileitis tífica, es algo que siempre lo debemos tener en cuenta. Y en adultos y en ancianos ya empieza a predominar como causa importante de sangrado la enfermedad de del colon. También pensemos en la enfermedad inflamatoria intestinal, en pacientes ancianos cuyos antecedentes puedan ser, ¿no?, diabéticos, fumadores crónicos o hipertensos, que tienen dislipidemia. También puede estar condicionando que pueda estar haciendo un esquema intestinal. Y además de los adultos y ancianos, ya empezamos a tener una causa muy importante de sangrado, ¿verdad?, a las neoplasias, al cáncer colorectal. También pensemos en las angiodisplasias como causa importante. Otro de los aspectos muy importantes es ver el estadiaje, ¿no? Vean ustedes, tenemos 4 estadios para definir la gravedad del sangrado, cómo se presenta la clínica y más o menos qué porcentaje de pérdida de volumen estamos teniendo. Si pensamos, por ejemplo, que la gravedad es leve, el paciente va a estar asintomático, puede estar cursando con enterorragia, hematopoiesis o por ahí enterorragia, pero la pérdida hasta 750 centímetros cúbicos, 15% es que se considera perfectamente el paciente asintomático. Ya moderado, la presión arterial sistólica, ¿no?, la frecuencia cardíaca, frialdad ligera de piel, presión de pulso disminuida, el test de ortostatismo, que es muy importante siempre considerarlo cuando no tenemos a la mano de algún otro método para identificar actividad o no de sangrado. Estamos hablando de un 15-30% de sangrado. Y el volumen, más o menos entre 750 y 1000. Los otros estadios grave y masiva, ya estamos hablando de 30-40% o más de 40% respectivamente, ¿no?, donde el paciente ya en la masiva va a entrar en shock hipovolémico. ¿Qué es lo más importante cuando nosotros tenemos a un paciente macroscópicamente sangrante o por ahí que tenemos como una anemia sintomática, pero que tenga de repente algún antecedente de sangrado digestivo bajo? Siempre tenemos que evaluar el estado hemodinámico, o sea, hacer una estratificación de riesgo. Ver qué antecedentes ha tenido el paciente, cuáles son sus comorbilidades, edad, ¿no?, y el tacto rectal. Yo siempre le digo a todos los alumnos, ¿no?, antes de meter la pata siempre es mejor meter el dedo para poder determinar si existe un sangrado. Y
Simultáneamente debemos estar solicitando la química sanguínea que incluye el perfil de coagulación, el grupo sanguíneo y factor de pH. Este es una, simplemente un cuadro adicional a lo que habíamos estado conversando para ver si el sangrado es leve, moderado, grave o exsanguinante de acuerdo al porcentaje de pérdida y al volumen de pérdida. Cómo nos encontramos con el sistema nervioso central, cuál es el estado mental. Fíjense bien, cuando es leve, prácticamente el sistema nervioso central va a estar presente. Y el paciente en hemorragia exsanguinante va a estar en letargo o coma. La presión arterial obviamente va a estar disminuida, el llenado capilar normal y al final ya no va a estar, va a estar ausente, completamente pálido, o sea, prioridad a los órganos blancos. Frecuencia respiratoria, ¿no? Generalmente va a estar por el médico paciente tratando de compensar todo el déficit de hemoglobina y, digamos, de transporte de oxígeno que se puede tener. Y la diuresis también, ¿no? Vamos a ver que va a ir disminuyendo, ¿sí? Un exsanguinante frente a una normalidad que no tiene mayor cantidad de sangrado. El hematocrito es muy importante también de definirlo, ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que vamos a hacer en la última línea? La reposición, ¿no? Si es un sangrado leve, por ejemplo, con cristalloides es más que suficiente, ¿ya? Si es un sangrado exsanguinante, cristalloides más sangre, al igual que una hemorragia digestiva. ¿De qué sirve que yo lo esté transfiriendo, esté administrando más cristaloides, como cloruro de sodio, o preparado solución por electrolítica, cuando el paciente pues, está con una hemoglobina muy baja y la deuda de oxígeno va a ser muy grande? En cuanto a los tips, yo creo que cuando han hecho la clase de hemorragia digestiva alta, han visto bastante ya sobre el manejo y el abordaje del paciente críticamente enfermo, ¿no? En primer lugar, tenemos que evaluar si hay o no ortostatismo. En otras palabras, evaluar al paciente con funciones vitales al minuto, controlar personalmente uno mismo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura va a ser muy importante. Creo que en la siguiente diapositiva vamos a ver el tema del ortostatismo, ¿no? Y una vez que si tenemos esa evaluación, hay que inmediatamente colocar vías periféricas cortas y de mayor calibre, que son las que van a hidratar mejor al paciente. Si hay hematoquesis, inestabilidad hemodinámica, colocar zona nasogástrica y realizar lavado gástrico y dejar a la gravedad. En realidad, la colocación de la zona nasogástrica no se indica tanto para verificar si hay o no hay hemorragia digestiva alta, sino es para hacer una mejor preparación del colon. Antes se decía, ¿no? El paciente que está con hemorragia digestiva baja, llamen al gastroenterólogo para que haga una colonoscopia de emergencia. Y el paciente sin preparación, muchas veces teníamos que diferir el examen porque la preparación no es adecuada. Hoy en día, conociendo las nuevas preparaciones del colon, como el polietilén glicol, que es una, es un disacárido no absorbible, ya nos puede ayudar mucho para que podamos realizar una colonoscopia terapéutica y solucionar el tema del sangrado de forma endoscópica. Entonces, iniciemos siempre hidratación con cristaloides, ¿ya? Por vías cortas, de repente dos vías gruesas. Y la colonoscopia es el examen de elección para definir la causa y el posible tratamiento, ¿no? Y esto se debe realizar dentro de las primeras 24 horas. Pacientes que no responden al manejo inicial, que ya tienen mucho inestabilidad o signos de isquemia, deben ser sometidos a intervenciones quirúrgicas y radiológicas, o radiológicas en todo caso, ¿no? En todo caso, estamos hablando de procedimientos no invasivos, por ejemplo, puede ser una arteriografía con glóbulos rojos marcados para poder determinar más o menos qué rama, ¿no? Si hablamos del aparato digestivo, qué rama de la arteria mesentérica es la que está sangrando para que el cirujano tenga más o menos un diagnóstico aproximado y poder saber pues, lo que va a hacer la forma quirúrgica. Una de las cosas que quiero que se queden ustedes en esta clase
es aprender a definir y a realizar el ortostatismo. El ortostatismo para nosotros, como clínicos, nos va a ayudar a determinar si existe un sangrado activo o no. Tenemos que hacer los siguientes pasos. Presión arterial comprobada en ambos brazos, tras permanecer el paciente en decúbito supino, ya tenemos 5 minutos. Presión arterial medida después de 3 minutos, después de ponerse de pie. ¿Ya? Y el ortostatismo positivo va a ser la disminución de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y o disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica o aumento en 10 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca. Quiero que se entienda bien. Controlamos al paciente en decúbito supino, ¿ya? La presión arterial y la frecuencia cardíaca. Volvemos a controlar después de 3 minutos, ¿ya? El paciente se pone de pie. Y si hay una disminución de 20 milímetros de mercurio de la sistólica o 10 milímetros de mercurio de la diastólica o un aumento de 10 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca, eso es ortostatismo positivo. Quiere decir que el paciente está sangrando o hay mucho indicio de que está sangrando. Entonces, tengo que tomar las medidas del caso, ¿no? Y acá lo que tengo que hacer es, pues, obviamente, hacer una hidratación adecuada, eliminar algún fármaco que esté tomando, ¿no? Usar medidas compresivas, considerar suplemento con cal, procortisona, mielodona, dependiendo del caso. Pero generalmente, acá lo más importante es tener el ortostatismo positivo, inmediatamente llamar al gastroenterólogo, llamar al cirujano, llamar al porque este paciente está sangrando. Este es otro cuadro muy importante, ¿no? Por el cual ustedes van a ver de colores para ver el calibre, ¿no? El calibre que nosotros tenemos, ¿ya? Para ver el calibre de las agujas que podamos usar. Vean ustedes, naranja, ¿no? Es aparentemente la más gruesa, le sigue la 16, ¿no? Donde dependiendo del calibre, vamos a ver cuál es la velocidad de infusión, tanto de cristaloides, de plasma y de sangre, para ver lo que vamos a reponer en el paciente que está sangrando. Vean ustedes, por ejemplo, el calibre más grueso, vamos a poder transfundir litros por hora, 12.9 litros en una hora, cuando el calibre es muy grueso. Y si el calibre es más delgadito, como una vía central, por ejemplo, vean ustedes la cantidad de volumen que voy a poner, pues es mínimo. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Yo les decía que era importante colocar la zona nasogástrica, no solamente para hacer un lavado gástrico, uno para poder determinar si de repente es una hemorragia digestiva alta que está produciendo retorno, que es también una pregunta que se hizo al grupo en la mañana. ¿Ya? Entonces es importantísimo que nosotros consideremos colocar la zona nasogástrica, uno, para ver si hay sangrado, y dos, para realizar la preparación. Esta preparación va a ser como que el paciente pueda tomar, pero en realidad la preparamos los gastrocrisis, ¿no? La solución de polietilenglicol, ¿ya? En 1 litro de agua, y pasar 1 litro por hora para ocasionar una diarrea osmótica y limpiar todo tipo de sangrado que se pueda tener. Entonces, el manejo especializado va a consistir hacer una colonoscopia dentro de las 24 horas y con preparación de 4 o 6 litros de polietilenglicol por posible terapia endoscópica. Si el paciente no puede ingerir, si el paciente está con un estado sensorio alterado, entonces le colocamos la zona nasogástrica para realizar la preparación. El paciente debe ingresar a sala de endoscopía con hemoglobina mayor a 7. No se olviden esto. ¿Ya? Pero si es cardiópata o es diabético, tiene. Si hay mucho riesgo, que la hemoglobina llegue a 9 gramos por decilitro. En pacientes con hematoquesia y ortopatismo y o descompensación hemodinámica, se debe realizar endoscopia.
y alta complementaria, porque la... Doctor, disculpe, no se le está escuchando esta última diapositiva. Ya. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ahora sí, doctor. Ya, un minutito, vengo a pasar. Ahora sí, ¿ya? Entonces, debemos hacer la colonoscopia dentro de las 24 horas y con preparación con 4 a 6 litros de... Doctor, se le está yendo el audio nuevamente. Es un paciente diabético, es un paciente que tiene mucho riesgo, ¿no? Una comorbilidad, es mejor llevar esta hemoglobina. No nos desesperemos por solicitar un estudio endoscópico cuando el paciente está en condición estable, porque nos puede complicar. Y en pacientes con hematoquecia y ortostatismo positivo, ya debemos siempre realizar una endoscopía alta, porque el calafato no puede estar ahí. Sobre todo el paciente que hace hematoquesia y está descompensado, y yo juro que el paciente tiene una hemorragia digestiva baja, probablemente me equivoque y tengo que hacer una endoscopía alta para descartar cualquier sangrado en la parte superior. ¿Ya? En cuanto a la terapia endoscópica, es importante poder determinar. Acá vemos alguna gráfica. En la parte superior izquierda tenemos una enfermedad diverticular, divertículos sangrantes, ¿no? Y cuando hay divertículos sangrantes y nosotros descubrimos estos divertículos sangrantes, podemos establecer y hacer terapia endoscópica con estos hemoclips, ¿no? En la parte inferior derecha, ¿no? Ahí ven un hemoclip. Todavía ha tenido la oportunidad de ver cómo queda el paciente que se ha solucionado una hemorragia digestiva y se queda con el residuo del clip ahí para contener el sangrado. Las indicaciones quirúrgicas es cuando el paciente tiene una hemorragia masiva y una pulmonía. Un sangrado persistente que requiera más de 4 o 6 unidades de sangre en 24 horas, ¿no? Además de la persistencia de la hemorragia durante 72 horas. Tenemos que considerar también que el paciente puede ser recidiva grave en los días siguientes a la limitación del sangrado. En otras palabras, cuando nosotros tenemos un sangrado, es hacer una anamnesis crónica. No nos... llevar a veces por las notas de perilla o... dejemos llevar ya por ciertas opiniones del alumno, de la enfermera, ¿no? Nosotros debemos hacer una anamnesis personal prolija, hacer un buen examen clínico, físico, no se olviden hacer el tacto rectal, ver los exámenes de laboratorio, ¿no? Y poder valorar el sangrado. Los cuadritos que les estoy presentando son muy importantes que ustedes los tengan, porque eso no me va a ayudar solo para hemorragia digestiva baja, sino también me va a ayudar para hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva e intestino medio también. Y es como yo tengo que actuar con el paciente. Manejo inicial, ya saben, ¿no? Poner catéteres gruesos, cortos, periféricos inicialmente, pero obviamente los pacientes que tienen comorbilidades, hipertensos o de cualquier tipo, es muy importante considerar a los pacientes que de alguna manera lo tengamos que de repente derivar a unidad de cuidados intensivos o al intensivista para que de repente le coloque una vía central. Porque por eso que en ancianos, con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, la sobrecarga hídrica,
lo puede complicar más, ¿sí? De consulta al gastroenterólogo lo más pronto posible, ¿verdad? Ustedes han visto que esto se tiene que realizar un estudio endoscópico al máximo dentro de las primeras 24 horas con una muy buena preparación para que el gastroenterólogo tenga opción de hacer una endoscopía terapéutica. De consulta al cirujano, sobre todo aquellos pacientes de mucho riesgo, en aquellos pacientes que de repente ya se les hizo el procedimiento endoscópico, se intentó hacer el procedimiento terapéutico, pero no tuvimos ningún tipo de resultado. Este es el up-to-date del 2021, ¿no? Donde está el manejo de hematoquesis. Obviamente de repente no lo van a ver, pero si están en sus pantallas sí va a ser mucho más claro para ver al paciente cómo lo vamos a, digamos, hasta cierto punto, manejar, ¿no? En cuanto al síntoma de hematoquesis. Si el paciente está estable, hacemos la colonoscopía, obviamente hay que prepararlo previamente. Si identificamos la causa, ¿no?, damos el tratamiento específico. Si no identificamos la causa, ¿no?, hacer una reducción de anamnesis, después de repente hacer un episodio aislado, y esto se puede autolimitar, ¿no? Ahora, si es que no logramos considerar la causa, hacemos la endoscopía alta. Entonces, si encontramos la causa, estamos perfectamente específicos, ¿no? Y si no encontramos la causa, después de una colonoscopía más una endoscopía, evaluamos, ¿no?, un sangrado probable de intestino delgado. Si el paciente está hemodinámicamente inestable y hay sangrado severo, ¿no?, hacer todas las maniobras de resucitación, consultar a cirugía, ¿no?, o radiología intervencionista, ya les decía, no sé, una radiología, una gammagrafía, una arteriografía con glóbulos rojos marcados, va a ser importante. Y el radiólogo intervencionista hoy en día, que puede hacer una arteriografía con fluoroscopía, también puede inyectar algunas sustancias esclerosantes que pueden solucionar el paciente por técnica radiológica. Cuando el paciente esté ya estable, podemos hacer una endoscopía digestiva alta para tratar de identificar la fuente. Si con eso identificamos la fuente, damos un tratamiento específico. ¿Ya? Ah, si no encontramos la causa, entonces podemos pedir una angiografía. Si identificamos la causa ahí, damos un tratamiento específico. Si no, vamos a la colonoscopía para identificar la causa. Y así, tener todo el esquema de tratamiento de un cuadro de una hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Podemos hacer scan para descartar un divertículo de Meckel, hacer una laparoscopía, una laparotomía intraoperatoria, una enteroscopía intraoperatoria, que es lo que menos se utiliza, pero en casos con hemorragia masiva sí lo podemos hacer. Eso es básicamente lo que les quería dar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor, tengo una duda. ¿Por qué si es hemorragia digestiva baja, el primer abordaje que nosotros hacemos es una endoscopía alta, doctor? No. No has entendido mal. Si es una hemorragia digestiva baja, por eso le decía, ¿no? A ver, voy a ver si puedo poner la diapositiva aquí. Acá, miren, la anamnesis es lo más importante. Si es un paciente, ¿no?, al cual yo le hago la anamnesis ahorita, y resulta ser de que tengo todo para una hemorragia digestiva baja, o sea, el paciente está con hematoquesia, o está de repente con retorragia, pero el paciente está hemodinámicamente estable, lo primero que tengo que hacer es yo una colonoscopía. Tengo que preparar al paciente con polietileno glicol para hacerle la endoscopia. Pero si de repente el paciente tiene hematoquesia y el paciente tiene por ahí rectorragia y está hemodinámicamente inestable, está hipotenso o está con riesgo de shock hipovolémico,
no responde a la fluidoterapia, entonces yo tengo que actuar ahí y hacerle una endoscopía alta para descartar que no sea una hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Y como ustedes han visto en el algoritmo, si es que en caso hago la colonoscopía y hago la endoscopía y no encuentro una causa de sangrado, entonces tengo que inmediatamente ya hacer un estudio del intestino delgado. No sé si está claro ahí, pero el paso es ese. Para la hemorragia digestiva alta, obviamente, si el paciente está con hematinesis, tiene todo el cuadro clínico, incluso los antecedentes, de repente de ingesta de corticoides, de ingesta de antiinflamatorios esteroideos, ¿no? O es un paciente cirrótico, alcohólico. Entonces, la posibilidad de que sea una hemorragia digestiva alta es muy alta. Por lo tanto, ahí no tengo que hacer primero la colonoscopia, sino tengo que hacer la endoscopia, ¿no? Si es que no se entendió bien, no sé si ahora sí está clara su pregunta, doctora. Ahí así, doctor, más claro. O sea, como que tengo más posibilidad de que un caso de hemorragia masiva sea de una de un sangrado alto, ¿cierto? Claro, exactamente. Es la única posibilidad que nosotros tenemos cuando tenemos de repente una etiología de hemorragia digestiva alta, pero el paciente está muy descompensado y está haciendo episodios de hemorragia digestiva baja por un tránsito intestinal acelerado. Porque acuérdense que la sangre se comporta como un buen catártico o un buen laxante, si así lo queremos entender, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctores, ¿todos están ahí? Doctor, disculpe. Sí, escucho. Doctor, disculpe. Sí, tenía una consulta. Doctor, con respecto a las sangres ocultas en heces, doctor, ¿qué patologías frecuentemente se presentan con esa manifestación, ¿no? La sangre oculta en heces es un estudio bastante antiguo. Ustedes revísenlo, van a ver que se llama test de Guayaco o el test de Teven, ¿no? Incluso hay que hacer una dieta estricta durante unos 3 días, ¿no? Que no se ingiera nada de componentes que tengan hierro, ¿no? O que me puedan confundir de hacer un test de Teven o sangre oculta en heces con un falso positivo, ¿ya? Pero hoy en día existe un Teven inmunológico, que es una reacción que me puede descartar todo eso y me puede decir, definir si tengo o no tengo sangrado evidente, ¿no? Entonces, el Teven es una medida de gran ayuda cuando la anemia o el sangrado es microcítico, pero cuando es macroscópico ya no tengo que hacer el TEV. Tengo que ponerme a investigar paciente cuál puede ser el posible sangrado y hacer los exámenes correspondientes, ¿no? No sé si así hacia esa orientación iba tu pregunta. Hola. Sí, doctor. Gracias. Ya bien, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Y en caso de adultos mayores, ¿cómo podría yo identificar? Por ejemplo, a veces hay adultos mayores que son poco comunicativos y tienen un sangrado, le hago el tacto, yo identifico de repente que es un sangrado que no está activo en este caso. ¿Hay otra forma de identificar, doctor? Miren, en realidad, los casos de hemorragia digestiva en ancianos es bastante complicado de inicio poder identificar, porque el paciente, como tú misma lo dices, ¿no? El paciente muchas veces ya está con trastorno sensorio, el paciente de repente ya tiene alguna enfermedad neurológica que no le permite, pues, desarrollar una buena anamnesis. En estos casos, el paciente obviamente tengo que evaluarlo. Tengo que ver si de repente está muy taquicárdico, está con mucha tendencia al sueño, de repente hay, o de repente la misma familia nos dice, ¿no? Está haciendo sus deposiciones oscuras, no te define bien si son negras o de repente son rojo-vinosas, ¿no? O por ahí te dicen, ¿no? El paciente ya está hace varios días con muchas náuseas, incluso ha vomitado. Ver las características. Acá nuestra simbiología va a ser muy importante para poder primero
diagnosticar una posible hemorragia digestiva que lo esté descompensando hemodinámicamente al paciente. Cuando yo lo vea, tengo que tomar la presión arterial, ver si tiene ortostatismo o no, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Yo hago un mapeo completo al paciente y tomo la decisión. Si de repente el paciente ha estado recibiendo antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? O el paciente de repente estaba ingiriendo licor, o el paciente de repente no tiene mayor antecedente que está sangrando, entonces tengo que primero estabilizarlo hemodinámicamente y después hacerle el procedimiento endoscópico. Si hay ingesta de antiinflamatorios o hay ingesta de alcohol, primero le haré una endoscopia digestiva alta. Y si no encuentro nada, entonces procedo a la preparación del paciente con polietileno glicol para realizarle una colonoscopia. Y es más, si hago la endoscopia más colonoscopia y no encuentro fuente de sangrado, tengo que estudiar intestino medio. De repente solicitarle una cápsula endoscópica para ver primero más o menos si puede estar sangrando y posteriormente pues hacerle una enteroscopia, ¿no? Anterógrada o retrógrada, dependiendo del caso. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, y en cuanto al uso de la sonda nasogástrica, ¿necesariamente es nasogástrica o puede ser orogástrica? ¿Hay alguna especificidad en esto? Lo ideal es ponerle la nasogástrica, ¿no? Porque la orogástrica, de alguna manera, a veces es más para una unidad de cuidados intensivos donde el paciente pues, no nos colabora y todo eso, la orogástrica va a ser mucho más efectiva, ¿no? Pero la nasogástrica nos va a permitir mayor comodidad, disminución del riesgo de aspiración del paciente. Pero ojo, que se entienda bien. Para hemorragia digestiva alta, me imagino que ustedes que han hecho la teoría ya de hemorragia digestiva alta, la colocación de zona nasogástrica para ver si está sangrando un paciente no es lo más adecuado. Está muy controversial ese uso. Pero para hemorragia digestiva baja, coloco la zona nasogástrica primero con la intención de ver si sale o no sale sangre. Y segundo, para realizar la preparación con el polietileno glicol. Hoy en día cada vez se está aceptando más hacer ya las colonoscopías con la intención de hacer terapéutica, ya no diagnóstica. ¿De qué me sirve yo hacer una colonoscopía diagnóstica y decir, ah, sí está sangrando, pero no sé exactamente qué sangra? Diferente es que yo haga una colonoscopía, ¿no? Y en esa colonoscopía pues proceder a hacer endoscopía terapéutica para poder solucionar el problema, ¿no? Que esto lo podemos solucionar hasta más del 90% de todos los casos. Con el advenimiento de la endoscopia terapéutica, la posibilidad de operación de estos pacientes con hemorragia digestiva disminuido. La hemorragia digestiva alta no llega ni al 2%. Y la hemorragia digestiva baja muchas veces también es así. Incluso la enfermedad diverticular, que es muy frecuente en pacientes ancianos y adultos, casi siempre, felizmente, la enfermedad diverticular, que es la primera causa tan grave, se van a autolimitar. Pero es importante diagnosticar. ¿Listo, Niela? No sé si está respondida la pregunta y si hubiera alguna otra pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, doctores, yo les agradezco haber tomado la atención. ¿Ya? Y vamos a estar en contacto con la siguiente oportunidad. ¿Ya? Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.